hace mucho tiempo, tenía como 5 años, me regalaron la primera bicicleta. De ahí empecé a montar, a montar, a montar, pero se creó una frustración porque yo siempre la quise llevar a un nivel competitivo en BMX y nunca se dio. Entonces se crea como de cierta forma como esa frustración, y llega un momento por una etapa de la vida que paso por un momento muy duro, y como el proyecto de vida, se podría decir, después de universidad y después de todo, empecé a hacer viajes en bicicleta dentro de Colombia. Y efectivamente se hace esa planeación, y después de 2 años que me pongo esa meta, es cuando ingreso acá a Casa Kiwi, consigo la bicicleta que quería. Veníamos haciendo viajes, recorridos, y yo decía, bueno, bacano poderme ganar la vida con el tema de la bicicleta. Ya burra, de chamíes a temperades. Un día estaba durmiendo y ya empecé a pensar, yo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces mi hermana tenía en esa época con el esposo una Toyota de esas viejas, como el 70, yo no sé. Entonces yo dije, listo, le compro ese carro, compro 3-4 bicicletas, las consigo, como sea, y empiezo a llevar gente a hacer montaña, extranjeros. Y después dije que no, empecé a pensar en los gastos, y ahí se empezó a formar la idea hasta que se pudo consolidar Bicitour. Bicitour lo que busca es permitirle al extranjero que se relaciona de forma diferente con la ciudad, permitiéndole ser un viajero más que un visitante, recorrerla, sentirla, olerla. Cuando me monto en la bicicleta, es una sensación de independencia muy grande, todo se disipa.